Hola mis amigos, ¿cómo están? En esta ocasión nos encontramos aquí cerca del río. Venimos a coger los bambú pequeñitos, los hijos de las cañas grandes, para hacer una deliciosa receta. Si la quieren aprender, acompáñenme porque ahora a eso vamos. Amigos, ya me encuentro aquí en este cañaveral. Como pueden darse cuenta, es hermoso, grandísimo, como de una cuadra más o menos. Ya vamos a buscar los retoños y vamos a empezar a sacar. Incluso traje una barra por si acaso esté muy duro, entonces con la barra la desprendemos y listo, mis amigos. Y Raúl ya va a sacarle, a extraerle lo más tiernito, que es lo que necesitamos. Ese es el que queda suavito y queda como ensalada, mis amigos. ¡Qué belleza! Miren, allí lo tenemos, está súper suavecito. Se confunde con el palmito, mis amigos, miren, en todo. Claro, esto se saca de aquí, de la caña tiernita. Esto, cuando no hay palmito de chonta, se consume también así, palmito de caña de bambú. Y esto es bien sabroso, se hace unas ensaladas, amigos. Y saludable. Bien saludable. Aquí tenemos otro retoño de nuestro bambú, ya lo vamos a sacar. Y por el fondo allá, de este cañaveral precioso, hay otro, ya lo vi. Así que lo vamos a sacar. ¡Qué belleza! Ahora vamos a sacar el retoño de nuestro bambú. Bueno, ha estado suavito por lo que está en la arena. Y aquí lo tenemos, mis amigos. Este es para hacer una deliciosa receta. Y si ustedes quieren ver qué receta voy a preparar, no se olviden de seguirme en el próximo video, porque ahí les voy a enseñar qué es lo que voy a preparar, unas deliciosas comidas. Amigos, les comento que estas cañas tienen agua dentro y esta agua es muy buena para la salud, para los riñones, para las vías urinarias. Es muy bueno, es saludable. Y yo me voy a llevar unos dos pedacitos o uno para consumirlo yo, porque esto es muy saludable. Ahora voy llevando este canuto de caña de tres tranquitos porque está con agua para bebérmelo en mi casa. Acá lo parto con el machete y van a ver que acá me lo voy a beber. ¡Qué belleza, qué hermosura, mis amigos! ¡Qué bonito estero! Ganas de bañarme. No traje cambio de ropa, por eso no me voy bañando. ¡Ay! Este está un poco gualín, gualín. Mis amigos, en un caso de emergencia que ustedes no hayan llevado agua, como en mi caso, bueno, me salvan estos canutitos de caña que están con agua, que los voy a picar para beberlo, porque tengo demasiado sed. Como ustedes se pueden dar cuenta, estoy súper cansada y sudada. Esto se destapa así, mis amigos, le sacan como si fuera coco. Esta agüita es muy saludable y supongo que debe estar muy fresca. Yo me la voy a beber en este momento. Salud, mis amigos. Qué sed que tenía. Bueno, mis amigos, ya se pueden dar cuenta que esto sí funciona con el saborcito de la caña. No, ya estoy bien hidratada y sobró agua, mis amigos, miren. Ay, Dios, qué alivio. Bueno, nosotros ya nos retiramos. Aquí están mis bambús tiernos. Si ustedes quieren ver el resultado de mis recetas, mañana posiblemente esté subiendo el video para que ustedes también aprendan y verán qué delicioso es, como el palmito, mis amigos. ¿Qué tal, amigos? Estamos aquí con una nueva receta, la continuación de nuestro palmito de bambú. Lo vamos a preparar con chicharrones de chancho y una pechuga de pollo. Ya van a ver cómo queda esto. Picamos nuestro bambú más o menos de este anchito para llevarlo a cocinar por dos o tres veces, mis amigos, por unos 20 minutos, porque esto tiene como un amarguito y hay que sacarle, que no quede con un mal sabor. Vamos a sancochar nuestro bambú. Le colocamos salsita aquí en esta olla con agua que tenemos previamente hirviendo. Colocamos nuestro bambú que hierva, como lo dije antes, unos 20 minutos y después lavamos esto y volvemos a colocar en la olla para que vuelva a hervir. Botamos la primera agua de nuestro bambú porque esto de nuevo tiene que ir a hervir. Mientras estoy cocinando mi bambú, por acá estoy cocinando un arroz y un estofadito de pechuga de pollo a la plancha. Ahora voy a preparar una ensalada fresca, una zanahoria completa, medio pepino, tomate. Picamos el tomate en cuadritos para hacer nuestra ensalada, nuestro pepino en cuadritos también, todo va en cuadritos, solo la cebolla va en juliana.
picamos nuestra hierbita, exprimimos un limoncito, nuestra cebolla, mezclamos y le vamos a colocar también un chorrito de aceite de oliva. Troceamos nuestra lechuga samba, no sé cómo le llamen en sus países. Bueno, ya he sacado nuestro bambú, lo vamos a picar. Bueno, ya tengo algunos picados allí, lo picamos de esta manera. Mis amigos, por cierto, no es cualquier bambú, tiene que ser caña comestible. Y me comentan que esto es muy bueno para el colesterol, para la presión, para las personas que sufren de diabetes. Aquí tenemos nuestro bambú picadito, le vamos a colocar la mitad al estofado, lo mezclamos porque la otra mitad va a ir con nuestra ensalada. Mezclamos, mis amigos, dejamos hervir por un momento para que se concentren los sabores. Bueno, amigos, así ha quedado mi ensalada. Ahora voy a colocarle el bambú para mezclarle bien y poder disfrutar de este plato. Le mezclamos todo el bambú, es este que está aquí, que parece mondongo, pero no es mondongo, es bambú. Le mezclamos bien y listo. Ahora sí, mis amigos, a servir se ha dicho. Y bueno, tengo un hambre tremenda, a degustar de este delicioso plato. Y bueno, buen provecho para mí y para ustedes también si están ya en sus comiditas, sus almuerzos. Estoy emplatando nuestro delicioso plato, ensalada con bambú, bastante ensalada. Vamos a colocar también lo que es los chicharroncitos, que esto es lo que le da más sabor a nuestro platito. Y ahora sí, a disfrutar de esta delicia, mis amigos. ¡Miren qué delicia! Así quedó mi plato acompañado con un delicioso jugo de maracuyá. Ahora lo voy a degustar a ver cómo está el sabor, que ya me lo imagino. Una exquisitez. ¡Miren! No por exagerar, pero esto qué lindo que queda. ¡Qué combinación de sabores! La ensalada, mis amigos. Una delicia, una fiesta en la boca. Yo me quedo disfrutando de esta delicia de plato, mis amigos. Bueno, les recomiendo que el bambú tiene que ser comestible, de caña brava, de ese que es gordito, que tiene bastante comida. Ese es el que es para el consumo y sobre todo muy bueno para nuestra salud, mis amigos. Ustedes también hagan este platillo porque es delicioso. Nos veremos muy pronto con otra receta. Chao, chao. Se les quiere mucho. Bendiciones.